وأنا مستعد للمباهلة، بل وأتحدى علماء جميع طوائف المسلمين، شيعة وسنة وعلماء النصارى واليهود، بأني مرسل بالنسبة للمسلمين من المهدي عليه السلام، وبالنسبة للنصارى من عيسى عليه السلام، وبالنسبة لليهود من إيليا عليه السلام، ومستعد لمناظرة كل أصحاب كتاب بكتابهم، وأنا العبد المسكين الجاهل أعلم بالقرآن وبالإنجيل وبالتوراة وبمواضع التحديث فيها بما آتانا الله من علمه، بل لا طاقة لهم على رد ما آتانا الله من علمه، بل إني على يقين أن من طلب الحق منهم سيؤمن، وأما من أبى وكفر طلبا للدنيا العفنة فإني أباهله في نفس المجلس، ليحيا من يحيا على بينة ويموت من يموت على بينة، فمن قبلني بقبول الحق فاز وسعد في الدنيا والآخرة، ومن ردني فقد رد الحق وخسر الدنيا والآخرة. وعما قليل ستعلمون أي ذنب اقترفتم وأي حرمة لله انتهكتم، ولا تحين ندم. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم. Vamos a leer un poco de la entrevista del Imam Ahmed Hassan con Elsie La Paz, que el New York Times le hizo al Imam, y con ustedes lo dijo con Gustavo. Y le preguntaron a Ahmed Hassan: nos gustaría que su eminencia se presente brevemente a la comunidad occidental. Mi nombre es Ahmad y solía vivir en Basra, una ciudad en el sur de Irak. Finalicé mis estudios académicos y tengo una licenciatura en ingeniería civil. Me mudé al honorable Najaf y viví ahí con el propósito de aprender las ciencias religiosas. Luego de familiarizarme con las enseñanzas religiosas y con el programa educacional religioso de la Hausa de Najaf, escuelas de ciencias religiosas, descubro que el nivel de estudio estaba por debajo del promedio. No digo de acuerdo a mí o a mi opinión. También descubrí que hay un gran desorden en el programa, ya que ellos estudian lengua árabe, lógica, filosofía, origen de la jurisprudencia, elocuencia, credos y jurisprudencia, que es la ley legítima, pero nunca estudian el Sagrado Corán ni la Honorable Sunna, que son las narraciones del profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, y de los imames, con ellos sea la paz. Además, no estudian la ética religiosa que los creyentes deben tener. Por eso decidí aislarme en mi casa y estudiar su conocimiento por mi cuenta, sin buscar la ayuda de nadie. Solo me mantuve en contacto con algunos de ellos. La razón por la que me inscribí en la Escuela de Ciencias Religiosas, la Hausa, es que vi en una visión al Imam al-Mahdi, con él sea la paz, ordenándome inscribirme en la Escuela de Ciencias Religiosas de Najaf. También en la visión él me informó lo que iba a ocurrir conmigo, y todo lo que él me dijo en la visión ocurrió en la realidad. Estuve en la Escuela de Ciencias Religiosas y estuve con los eruditos, igual que Santa María, con ella sea la paz, cuando estuvo en el templo con los eruditos judíos. Ahmed al-Hassan intentó reformar la Hausa, que viene siendo la escuela, antes de que su llamada comenzó, alrededor de tres puntos que eran la reforma científica, la reforma práctica y la reforma financiera. Ahmed al-Hassan intentó reformar la Hausa, la escuela religiosa en Irak, antes de que su llamada comenzó, alrededor de tres puntos que eran la reforma científica, la reforma práctica y la reforma financiera. Un ejemplo de la reforma científica fue escribir un libro llamado El Camino a Dios, que tuvo un efecto positivo, y también hablar y discutir con los estudiantes y eruditos sobre el desorden científico existente. Un ejemplo de la reforma práctica era ordenar lo bueno y prohibir lo malo. Por ejemplo, cuando el dictador Saddam deshonró al Corán escribiéndolo con su propia sangre sucia,
exigió a los eruditos que por lo menos tomen una postura contra este acto, con una declaración. Al fin, Ahmed al-Hassan fue el único en tomar una postura y condenó el acto perverso del tirano Saddam. Y tres, por el último, por la reforma financiera, y es en relación con el gasto de dinero de caridad con los pobres. Esto era la fase final antes de que la llamada se hiciera pública. Los resultados inmediatos en todos estos puntos eran pocos, y la gente no quiso tomar pasos adelante. En el año 2002, después de todos los intentos de reformar la escuela, la llamada de Ahmed al-Hassan se hizo público y comenzó a llamar e invitar a todas las personas. El objetivo y misión de Ahmed al-Hassan es el mismo objetivo de los profetas, como Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad, que es difundir la verdadera unificación que Dios apruebe de, y para llenar el mundo con paz y justicia después de que se ha llenado con la opresión y la injusticia. Ahmed al-Hassan es un mensajero de Elías a los judíos, Jesús a los cristianos y el Imam Mahdi a los musulmanes. Muchas personas han creído en él de todos los orígenes, musulmanes, cristianos, judíos de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela, China, Australia, Corea del Sur, Irak y Irán, para nombrar unos pocos. La mayoría de los que creyeron ya sea porque se encontraron con los Ansar en otros países y ellos les mostraron la prueba de este llamado, o porque visitaron al sitio en el internet. La mayoría de ellos tuvo visiones mientras dormían y ellos creen, o algunos de ellos, que tuvieron algún tipo de prueba metafísica. Un ejemplo de esto fue la carta de un cristiano egipcio que creyó en este llamado y envió una carta a los hermanos Ansar, partidarios del Imam Mahdi, por el internet. Y su nombre era Manuel Rafael, y su país es Egipto. El contenido de la carta lee: al delegado sobre El Salvador, tengo una carta escrita para usted hace 322 años del obispo Sarhasis Meha al-Ma'amadan, que está cerrada y sellada y no supe cómo resolver su misterio, pero el nombre de su majestad está ahí claramente. Tenga a bien enviarme una dirección profesional. Con todo respeto, Emanuel, edad 71. Esto es lo que dijo Ahmed al-Hassan en lo que respecta a los cristianos en América. Me gustaría hablar a la nación cristiana de Estados Unidos y de Occidente. Oh, ustedes que están esperando a Jesús, la paz sea con él. Han leído en la Biblia las palabras de Jesús, la paz sea con él. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado el corazón de ustedes. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Mas si me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Evangelio de San Juan 16, 5 al 13. Así que ahí está Jesús, la paz sea con Él, prometiéndoles en la Biblia, en la que ustedes creen, que el Consolador vendrá, y yo soy el Consolador para los mensajeros de Dios y sus profetas. Si estaban buscando la verdad, pues la verdad ha surgido. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad alayma wal mahdiin wa sallim tasliman kathira. Dichos del Imam Ahmed al-Hassan. El Imam Ahmed al-Hassan el Yamani, la paz sea con él, dijo: si la supervivencia y la guía de ellos dependiera del derramamiento de mi sangre,
No lo retrasaría ni para hoy ni mañana. Juro por Dios que estoy triste y dolorido porque la mayoría de la gente está engañada. Veo a ese condenado que los ha desviado, y ellos creen que permanecen en este mundo y que este mundo permanecerá para ellos. También dijo Ahmed el Hassan: no vine buscando siervos, ni vine para que la gente me vea para hacer un velo entre ellos y Dios. Vine para demoler la estructura de la falsedad y construir la estructura de la verdad. Así que ayúdenme a hacerlo. Que Dios tenga misericordia de ustedes. Dijo el imam Ahmad Hassan al-Yamani, la paz sea con él. Jesús, la paz sea con él, dijo: oh clérigos desviados, los asuntos de Dios no son como ustedes desean o eligen, sino que para la muerte ustedes construyen la morada, para la ruina ustedes construyen y edifican, y para el heredero ustedes pavimentan el camino. Todas las batallas épicas fueron y serán en esta tierra. Así es como quiso el Señor, así que sea la voluntad del Señor. Él es el único que triunfa por sus partidarios, profetas y mensajeros. Ciertamente nuestra promesa ya vino anteriormente a nuestros siervos, los mensajeros. Con seguridad ellos serán los auxiliados, y en verdad nuestras tropas serán las vencedoras. Y el Yemení dijo: vayan a la amargura de la verdad, ya que en el remedio amargo está la cura para la enfermedad crónica. Vayan a la verdad, que los dejará sin amigo. Vayan a la verdad y a la luz, deseando a nada más que a Dios y a la otra vida, lejos de los adornos de este mundo y de su oscuridad. Abu Dhar al-Ghafari dijo: mi amado, el mensajero de Allah me dijo: di la verdad, oh Abu Dhar. Y he dicho la verdad, y la verdad me ha dejado sin amigo. El imam Ahmad al-Hassan alayhi salam, el Yamani, la paz sea con él, dijo: laven el barro de sus ojos y sus oídos para poder ver a Dios y oír a Dios, y sepan que Dios les habla incluso a través de una roca. Y el Yamani también dijo: los invito a reconocer la supremacía de Dios y a rechazar la supremacía de los hombres. Los invito a obedecer a Dios y a rechazar la obediencia a Satanás y la obediencia a sus iguales, los clérigos desviados. Los invito a temer a Dios, al reconocimiento de su supremacía, al rechazo de lo que sea distinto a eso, sin consideración por la realidad política que Estados Unidos imponga.